De repente soltamos clutch, ¡pum! ¡Vámonos! Toco la moto para obtener ese resultado. ¿Qué tal, amigos? El día de hoy vamos a enseñar cómo caballar en esta moto Torino. Es la Tiger 250 y pues estamos con César. Se está poniendo el casco porque tiene que ser seguro, exactamente. Ok, en este caso pues es una moto alta, es una moto pues doble propósito y pues tiene una potencia suficiente, 250, ok. Está en perfecto estado. Y pues vamos a empezar con las instrucciones, ¿va? Hay que decir que pues obviamente esto lo hacemos bajo nuestro propio riesgo y tú lo harías bajo tu propio riesgo, porque son actividades que pues siempre van a ser riesgosas por más protección que tengamos, ¿va? Y luego si andamos en short, pues más. Ok, aquí el secreto va a estar en lo siguiente. Ya encendiendo la moto, vamos a trabajar nada más en primera velocidad, ¿va? Este es al menos en esta motocicleta. Algo importante que nos va a ayudar mucho es ver el cuenta revoluciones, que justamente en esta moto está entre los 4000 y 5000 revoluciones en la que tenemos que soltar el clutch, ¿va? Pero tenemos que acelerar, hay que recordar el acelerador está de ese lado, ¿va? Y vamos a acelerar hasta 4000, 5000 revoluciones y soltamos el clutch, pero antes de hacer eso vamos a avanzar un poquito. Vamos a avanzar un poquito, aceleramos y empezamos a hacer los ponis, ¿ok? Antes de los caballos grandes, vamos a empezar con los ponis. Así levantando un poco la moto para obtener ese resultado. Pero justamente es el secreto. Tenemos que avanzar un poco para tener un poco de equilibrio, para no perder el control. Y tenemos que mantener el acelerador ya estando arriba. Ya que estamos arriba, mantenemos el acelerador. Y tenemos que tener nuestro pie en el freno de la parte de atrás, porque esto es lo que nos va a ayudar. Si sentimos que se nos para mucho la moto, vamos a bajar con ese pincillo, ¿va? Entonces vamos a verlo una vez más. Aceleramos poquito, de repente soltamos clutch, ¡pum! ¡Vámonos! Si no te sale, no te preocupes, la idea es hacerlo poco a poco. Igual muchas personas levantan un poco, jalan el manillar hacia arriba para pues se les facilite más, pero tengan mucho cuidado porque pues se pueden romper la cara, ¿no? Se pueden caer de la moto, se puede descontrolar, así que háganlo en un lugar vacío, que de preferencia no haya autos y que no pasen personas. Así que pues eso sería todo, amigos. Éxito en la vida.